a vacunarnos. Estamos en la tercera Semana Nacional de Salud y nos acompaña esta mañana Rafael Ceja López. Él es coordinador estatal del programa de vacunación de la Secretaría de Salud Jalisco. Bienvenido, muy buenos días. Muchas, muchas gracias. ¿Y a vacunarnos chicos y grandes o nada más los chicos? Toda la población está invitada a vacunarse en esta tercera Semana Nacional de Vacunación. El esquema que estamos haciendo principalmente va enfocado a niñas, niños de primero de primaria, niñas de quinto año de primaria y 11 años no escolarizados, pero la vacunación en toda la línea de vida está permanente en Secretaría de Salud. A ver, para los de preescolar, ¿a ellos qué les toca? Preescolar les toca las gotitas de Sabin, famosas gotitas de Sabin. Son unas gotitas nos ayudan a proteger contra la poliomielitis, la enfermedad contra el tipo poliomielitis, y se les está aplicando dos gotitas vía oral a los niños de preescolar. ¿Vitaminas para Vitamina los A es una megadosis, son dos gotitas, dependiendo de la edad, es una megadosis que nos ayuda a reforzar su sistema inmunológico. Si bien estamos en una ciudad, estamos expuestos a agentes diarreicos para poder contagiarnos de enfermedades diarreicas o algún otro tipo de enfermedades, y la idea es que con esta megadosis poder ayudar a su sistema inmunológico a poder resistir este tipo de infecciones. Que sean los niños más resistentes cuando lleguen las enfermedades. Así es. La intención de la Tercera Semana Nacional de Salud es hacer acciones específicas para la prevención, en prevención de enfermedades en pro de la salud pública. ¿Qué pasa con los papás que dicen que no porque el pediatra les dice que no? Creo que hay que informarnos. Hay mucha desinformación en redes sociales. Creo que lo más importante es documentarnos. En Secretaría de Salud estamos abiertos para las preguntas y poder responder. A estos pediatras, creo que todos estudiamos la parte de la medicina y creemos que la mejor protección es la vacunación. Entonces, invitamos también a los pediatras que si necesitan alguna capacitación, algún curso, nos llamen con toda confianza y le podemos asistir. A ver, preescolar, gotitas. Gotitas. ¿Para primaria? Primero de primaria, tenemos primer año de primaria, es triple viral, sarampión, rubéola y parotiditis. Ay, sí, importante, es subcutáneo, es un piquetito. Y para primaria también tenemos VPH, el virus de papiloma humano, o es la vacuna contra el cáncer cervicouterino. A esa la estamos aplicando a niñas de quinto año o 11 años no escolarizadas. ¿Ahí cómo está la respuesta de los papás? Cada vez mejor. Sí ha habido en redes sociales golpeteo, pero cada vez los padres están informando. Aquí la idea o la manera de poder ayudar a la población es con el trabajo mutuo. El trabajo mutuo, invitamos a la población a que se informe de la mejor manera, no solamente o creerle todo lo que digan las redes sociales. Hay parte científica que da toda la parte del soporte en la vacunación contra estas enfermedades. Porque nos podemos malinformar a través de las redes sociales. Sí. Hay que quitar esa información que no es cierta. ¿Cuál Así sería? Es. La información cierta son revistas o artículos científicos. Existe la Asociación Médica de Vacunología o la Asociación Mexicana de Vacunología en redes sociales. La pueden seguir. Ahí explica toda la parte científica. Secretaría de Salud Jalisco, por medio de su página, también explica toda la parte científica y los casos que se han reportado de algunos eventos supuestamente atribuibles a la vacunación. ¿Por qué no? Los que dicen no, ¿por qué se niegan? Muchas veces los que comentan un no es por la desinformación. Que si le dijo su primo, que si le dijo su hermana, que escuchó que le pasó al primo de la prima de la prima. Pero realmente no es que tengan la certeza de que haya pasado. Creo que es más una desinformación que viene escalafonando y que puede hacer esto, una desinformación masiva. ¿La aplicación para niñas de quinto? De quinto año, 10 años, 11 años no escolarizadas. ¿Es solamente una dosis Son dosis. Nosotros estaríamos regresando en el mes de mayo a aplicarle su siguiente dosis. Recordemos importante a los padres firmar su consentimiento, en su consentimiento informado, donde nos permiten hacer la aplicación. La aplicación que se haga en esta tercera semana, en la segunda semana nacional 2019, estaremos aplicando su segunda dosis, terminamos su esquema. Y tener la cartilla. Sí, porque es importante. Ahí registramos, en la cartilla recordemos que es un documento oficial. Es importante que los padres cuenten con esta cartilla para checar toda la protección que se les está brindando, ¿sí? Es un registro que se hace en su cartilla nacional y hay que tenerla a la mano. Si la pierden, ¿es ir directamente a un a su región sanitaria más cercana? Ahí les pueden hacer todo el trámite de reposición de cartilla. En los niños, ¿hay reacciones con alguna de las vacunas? Normal, como todo lo hemos explicado hasta en los adultos, ¿no? Al momento de aplicarle una vacuna, el sistema inmunológico tiene que reaccionar. Algunos no reaccionan para nada, no les da ni fiebre, ni dolor, ni inflamación, pero puede haber enrojecimiento en el sitio de la aplicación, puede haber una ligera fiebre, no una fiebre superior a los 39 grados, ¿sí?
Y puede haber un malestar general, mialgia, artralgia, que puede tener dolorcito de huesos, dolorcito de músculos, uh-huh. algo lloroncito a los niños, que es lo que lo detectamos. ¿Es recetarles este? Hay que esperar todo medio físico, lo primero son medios físicos, un bañito con agua tibia, no fría, agua uh-huh. tibia, si en dado caso de enrojecimiento, hielo envuelto en una telita para que no le queme, y estar haciendo los medios físicos. En dado caso de que presente una fiebre que no baja, que no es mayor a 39, pues se recomienda sus gotitas de paracetamol, que es lo que es. Eso para la edad escolar y los que ya estamos ya los que ya estamos grandes, a veces somos más escandalosos de grandes, ¿eh? Sí. Pero igual, las mismas indicaciones, si hay dolor en el sitio de aplicación, hay que poner fomentos de agua fría. En dado caso de fiebre o malestar general, podemos tomar algún medicamento específico. Porque también hay vacunas para nosotros en esta Semana Nacional. Así es, en esta Semana Nacional, por ejemplo, para embarazadas estamos trabajando con la parte de tétanos neonatal. En la protección de tétanos neonatal estamos aplicando su dosis. Para adulto, por ejemplo, si tú hace 5 o 10 años que no te aplicas tétanos, te podemos aplicar tu tétanos. Arrancamos ya la próxima semana con la vacunación de influenza. Importante, nuestros grupos de riesgo, invitar a los grupos de riesgo de mujeres embarazadas, niños menores de 5 años, personas mayores de 60 años, personal de salud importante, a vacunarse contra esta gran enfermedad. Viene algo diferente este año, entonces a prepararnos para no tener enfermedades. Que a veces no se registra en esta cartilla las vacunas. Uh-huh. ¿Qué pasa si se duplica la vacuna? Que luego ese es el temor. Es que no me acuerdo si ya me la apliqué, mejor no me la aplico. Fíjate que tenemos algunas estrategias. Por ejemplo, sabemos en la parte de vacunación, nuestros chicos, los brigadistas, saben perfectamente en qué brazo va cada vacuna. Uh-huh. ¿Sí? Hacemos todo un análisis de preguntas, de a ver, en qué brazo se le aplicaron, hace cuánto se le aplicaron, en qué fecha se le aplicaron. Ahí podemos empezar a saber qué vacuna pudo haber ha sido aplicada. Entonces, si se les da un comprobante, se les dice que lo cuiden o lo agreguen a su cartilla. Si no, podemos hacer una entrevista rápida para checar qué vacuna pudo haber sido aplicada y no duplicarla. ¿Solamente son vacunas en esta Semana Nacional de Salud? No, tenemos más acciones específicas para la prevención de enfermedades. Estamos capacitando a madres, padres o tutores de los niños sobre enfermedades diarreicas o enfermedades respiratorias agudas, ¿sí? Uh-huh. Estamos entregando vida suero oral también con toda la capacitación que debe de ser, porque al entregarte un suero, vida suero oral, tenemos que explicarte cuánto tiempo puede durar el vida suero oral, cómo hay que prepararlo. Yo creo que hay quienes tienen de años guardado. O que lo preparan, por ejemplo, que preparan la jarra, dicen, para toda la semana, y dura 24 horas el vida suero oral, ¿no? Entonces, es importante dar las capacitaciones, se les está dando la capacitación a todos los padres, entonces estamos con la parte de promoción y educación en la salud. ¿Solo es tomarlo cuando hay alguna enfermedad diarreica? Se recomienda cuando hay una enfermedad diarreica como tal. Uh-huh. Así es. Estas charlas que mencionas que se están brindando, sobre todo los padres de familia, ¿dónde? ¿Es acercarse a los centros de salud? Porque la mayoría, uh-huh. pues estamos recibiendo esta indicación de las escuelas para vacunar a los niños. Así es. Mira, la brigada que sale, itinerante que sale a las escuelas, cuando hay grupo de padres, dan las charlas directamente ahí. Las unidades de salud, obviamente, todos los días están dando las charlas informativas. Y el equipo de promoción o los promotores de salud de la Secretaría de Salud están bien encargados para hacer esto. ¿En parques, en plazas? Donde nos estamos acomodando son lugares públicos o de concentración. Y ahí se pueden acercar a nuestros módulos de vacunación y a las charlas informativas. Y yo te decía, pues ya entonces hoy termina la vacunación, se van a extender. Nos vamos a extender una semana más, terminamos el día 25, invitamos a toda la población a que nos apoye, esto es parte de Secretaría de Salud y de la población, ¿no? El prevenir enfermedades es un trabajo conjunto, invitamos a toda la población a que nos apoye en esta semana, nos vamos a extender un poco más porque hay escuelas que visitar, en una semana no se pueden visitar todas las escuelas en Jalisco, es un trabajo sectorial, no solamente de Secretaría de Salud, y que nos permitan y que nos ayuden a prevenir enfermedades por vacunación. Sábado y domingo, ¿también estarán aplicando vacunas? Este sábado y domingo, algunas regiones sanitarias estarán aplicando. Por lo regular, en el sábado y domingo no hay escuelas, no hay, pero hay lugares de concentración. En estos lugares podrían estar nuestras brigadas bien identificadas con su gafet, su uniforme de Secretaría de Salud. ¿Cuántas dosis para la aplicación aquí en Jalisco? ¿Tienen un estimado de estas dos semanas? Tenemos alrededor, entre todo el sector, más de 2 millones de dosis para completar esquemas, entre los 3 biológicos que te comenté que se están aplicando, más de 2 millones de dosis estarían aplicando en todo el sector salud. Y sobre todo dudas sobre la vacuna de influenza, contra influenza. La siguiente semana la estarán aplicando, pero si no alcanzan,
es ir también directamente a los centros de salud. A los centros de salud se estará aplicando. Le recomendamos mucho a estas personas, a los grupos de riesgo que son los más importantes, aplicarse su vacuna desde ya. Recordemos que la vacuna de influenza sí es cada año, pero en temporada invernal. Es decir, me la puse en enero, me tengo que esperar hasta enero a aplicármela. No, hay que aplicármela desde la temporada invernal. Nuestro sistema inmunológico tarda entre 15 y 30 días en hacer anticuerpos para reaccionar ante la enfermedad. Si estos grupos de riesgo, aparte, son inmunocomprometidos, diabéticos, embarazadas, adultos mayores o niños, su sistema inmunológico va a tardar más en desarrollar anticuerpos para poder defenderse de la enfermedad. Es decir, si la temporada invernal nos va a llegar entre noviembre y diciembre, no sé si los vacunamos ahorita, cuando llegue la temporada invernal, sus anticuerpos podrán reaccionar y no enfermarán o no morirán de este tipo de enfermedad. La invitación, revisar también las redes sociales de la Secretaría de Salud. Sí, por favor, las redes sociales en Secretaría de Salud, la página oficial. También estamos directamente en la parte, en nuestro teléfono, es el 3030-5000, extensión 35063. Uh-huh. Con todo gusto, ahí los podemos atender. Rafael, gracias por habernos acompañado. Al contrario, muchas gracias a ti. Gracias, vamos a la pausa, regresamos. Gracias.